de Santa Fe de Bogotá, les habla Jorge Ramos y bienvenidos a esta edición especial de Noticias de Univisión, que vamos a dedicar a uno de los más fuertes ataques en contra del presidente de Colombia, Ernesto Samper. Dichos ataques ocurrieron durante una entrevista que sostuvimos en exclusiva con el doctor Fernando Botero, quien fue ministro de Defensa de Colombia y quien también fue director de la campaña del presidente Ernesto Samper. Y básicamente, el doctor Botero acusa al presidente Samper de dos cosas. Una, de haber tenido conocimiento de que en su campaña presidencial hubo dinero del narcotráfico, y dos, de que el presidente Samper y algunos de sus más cercanos colaboradores encubrieron dicha operación. Vamos directamente con la entrevista que esta tarde tuvimos en la Escuela de Caballería con Fernando Botero. Así comenzamos. Lo que quería decir es que hemos recibido esta entrevista sin ningún tipo de condición, y creo que es muy importante que se sepa. ¿Por qué es que usted habla de la boca? Porque tiene un momento muy difícil de gobierno del presidente Samper cuando se conoció una indagatoria muy comprometedora del tesorero de la campaña, y cuando usted reveló la conversación entre el presidente Samper y la esposa, la señora Elizabeth Sarria, que tenía unos supuestos vínculos medio complicados. En ese momento yo tomé la decisión de renunciar al cargo de ministro de Defensa Nacional y le ofrecí al presidente como una válvula de escape a los problemas. Y me quedé callado durante todo este tiempo porque pensé que la forma de contribuir al país era no meterlo a un caos institucional, un caos político. Pero la verdad es que el país está en este caos y todos los días peor. La economía está afectada, la situación política es muy grave, incluso las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se han visto afectadas. Entonces, entendí que si antes mi silencio, por lo menos yo lo hacía, o yo pensaba que mi silencio era bueno para el país, hoy entendí que lo único que permite cerrar el capítulo y avanzar hacia el futuro es que cuente la verdad lo que pasó en la campaña. Según usted, el presidente Samper supo que hubo dinero de narcotráfico en su campaña. Y en la declaración que rendí en el día de hoy, con tristeza, porque yo creo que esto es una noticia que a mí no me da ninguna alegría decirlo, creo que los colombianos recibimos esta noticia con tristeza. Me tocó responder muy claramente a la pregunta, ¿sabía o no sabía el presidente? Y tuve que contestar con tristeza que el presidente sí sabía del ingreso de sumas importantes del dinero del narcotráfico de su campaña. ¿El presidente Samper estuvo personalmente involucrado en recibir dinero del narcotráfico y después distribuirlo? Yo no puedo contar de detalles porque en Colombia hay una figura que se llama de reserva sumaria. No puedo relatar lo que le conté a la fiscalía, pero quiero decir que con tristeza hago la afirmación de que sí sabía y que tiene lamentablemente un compromiso muy serio con estos hechos irregulares que tuvieron lugar en la campaña. Si lo que usted dice es cierto, entonces el presidente Samper todo este tiempo ha estado mintiendo. Sí, naturalmente ha habido una operación de encubrimiento, lo que en Estados Unidos llaman un cover-up, pero la verdad es que pasa el tiempo y la enfermedad se sigue desarrollando, y la única curación, Jorge, lamentablemente, con tristeza, porque esto es doloroso, lo único es la verdad. ¿Cómo sabe usted que el presidente Samper estuvo personalmente involucrado? ¿Tiene evidencias, pruebas, estuvo en reuniones? Todo esto son temas que estoy en proceso de transmitir a la Fiscalía General de la Nación. Hoy empecé mi primera presión de indagatoria, pero seguramente será una diligencia que tome muchos días o varias semanas. No puedo contar detalles, lo único que puedo decir es que muy a mi pesar y con gran tristeza tengo que decir que sí sabía que estaba enterado y que desafortunadamente esa elección estuvo contaminada por esos dineros. ¿Hubo una campaña de encubrimiento? Sí, una operación de encubrimiento. ¿Dentro del gobierno del presidente Samper? Sí. ¿Sus ministros están enterados, algunos de ellos? Algunos de ellos, sí. ¿Serpa? No voy a dar nombres en concreto, simplemente decir que hay varios funcionarios que lamentablemente tienen este tipo de responsabilidad, pero la situación del gobierno y del país no admite ningún remedio diferente que la verdad. Hace unos meses usted dijo que si hubo dinero del narcotráfico fue en contra de la voluntad expresa del presidente, fueron sus palabras textuales, y que el presidente Samper era un hombre limpio.
primero defendió al presidente Samper y ahora lo ataca. ¿Por qué? No lo ataco. De verdad que esto que decía el presidente estuvo involucrado en esto, en escribir el contraje, y esto me genera dolor, sinceramente. Yo quiero mucho al presidente Samper. De verdad que lo quiero a él y a su familia. De verdad, sinceramente lo quiero mucho. Lo que pasa es que hay un momento en que la lealtad que uno tiene con alguien tiene que estar subordinada a la lealtad que tiene uno con el país. Por más de que yo lo estime en lo personal, entiendo que la situación política es tan grave que la única salida es que se conozca la verdad y que el país asuma las consecuencias de esa verdad. Entonces, la gente se puede preguntar, ¿cuándo mentía el señor Botero cuando decía que el presidente era limpio y que no había recibido dinero del narcotráfico? ¿O ahora que dice que el presidente sí estuvo involucrado en recibir dinero del narcotráfico? Yo cuando renuncié salí a defender al presidente porque y salí a guardar silencio sobre los hechos de la campaña porque me parecía catastrófico para Colombia que se cayera un gobierno, que hubiera una crisis institucional, un caos político. Este es un país que tiene muchos problemas, tiene guerrilla, tiene narcotráfico, tiene un nivel de criminalidad muy alto, hay problemas en la economía. Yo pensé que si yo contaba cualquiera de estas cosas que estaba haciendo un gran daño al país. Pero usted ve que mintió entonces cuando decía que el presidente era un hombre limpio. Mentía. Sí. Cuando decía que el presidente nunca recibió dinero del narcotráfico, usted mentía. Sí, yo estaba tratando de cubrirlo a él, tratando de que su gobierno no se viera afectado, hasta el punto que estuve en la cárcel y estoy en la cárcel en este momento. Estoy en la cárcel por cuenta de esa lealtad que yo tuve con el presidente Samper. Pero llegué a entender que ese silencio, en vez de estarle haciendo el bien al país, le está haciendo un daño. Yo he rectificado ese error, estoy diciendo la verdad y espero que con esta verdad el país salga adelante y logre realmente superar la crisis política. Como director de campaña, ¿cómo era posible que no supiera que había dinero del narcotráfico en la campaña? Esto sucedió en los últimos días de la campaña, en las últimas 10 días de la campaña. Yo empecé a entender que estaban pasando muchas cosas raras, sospechosas, y al final logré oír los famosos narcocassettes y en ese momento entendí perfectamente, clarísimamente, que había ingresado dinero del narcotráfico a la campaña. Luego yo al final sí sabía, y lo estoy diciendo con esa claridad. Pero dicho esto, yo no fui el que tuve la idea, no fui el autor intelectual, no repartí, no distribuí, no toqué, no tuve nada que ver con esos dineros. Pero sí tuve una gran responsabilidad, que era la responsabilidad de la omisión. Cuando yo me di cuenta que estaba pasando eso, en lugar de haber actuado, en lugar de haber frenado, en lugar de haber hecho algo para detener, yo simplemente miré para el otro lado y no quise como investigar lo que estaba sucediendo. Eso es un gravísimo error, yo lo reconozco. Le pido perdón a todos los colombianos, a todos los miembros de mi familia, pero por lo menos hoy estoy en paz con mi conciencia porque he hecho la verdad, he aceptado mi responsabilidad y yo aspiro que el presidente Samper también la pueda aceptar. Pero usted estuvo involucrado en el manejo del dinero que provino del narcotráfico de ninguna manera, en absoluto, en absoluto. Un solo peso colombiano, un solo peso de eso lo manejé yo, en absoluto. Todo lo contrario, cuando vino el nuevo gobierno, yo pedí ser ministro de defensa. Yo pedí ser ministro de defensa, sabiendo que la responsabilidad del ministro de defensa era capturar y someter a los jefes del cartel de Cali, y lo hice. Precisamente lo pude hacer porque yo no había ni tocado, ni organizado, ni tenía nada que ver con ese dinero. Lo hice pensando que de pronto la forma más adecuada para borrar esa culpa era precisamente dándole un golpe contundente al narcotráfico, tal como yo lo hice. El dinero provenía del cartel de Cali. Sí. ¿Y se utilizó para la campaña del presidente Samper? Sí, una parte del dinero que se utilizó en la campaña tenía ese origen. Si no se hubiera utilizado ese dinero, cerca de 6 millones de dólares. Bueno, las cifras realmente hay mucha controversia, yo no sé exactamente, pero digamos que una cifra importante. Si no se hubiera utilizado ese dinero, ¿hubiera perdido la elección frente a Andrés Pastrana? Yo no creo, porque ese dinero fue utilizado por una parte de la campaña para movilizar lo que se llama en este país la maquinaria política. Yo no creo en ese tipo de estrategia. Yo
creo la estrategia de las comunicaciones masivas, de la televisión, yo creo que la campaña se ganó fue por eso. Yo creo que la incidencia que hubiera podido tener ese dinero fue marginal y no creo que hubiera afectado el resultado de las elecciones. Lo que usted dice ahora se parece mucho a lo que Santiago Medina dijo en un momento, que el presidente sí manejó dinero del narcotráfico. Ahora, ¿coincide en ese punto? Yo, para expresar de esa forma, cuando Santiago Medina hizo lo que hice, yo al principio no entendí y hasta reproché. Hoy he hecho mi paz interior con Santiago Medina y hay que reconocer que él fue el primero en señalar unas irregularidades que sucedieron en la campaña y el fiscal Valdivieso, el equipo suyo, ha logrado destapar todo este escándalo y yo creo que eso es muy bueno para el país. Y a pesar de que yo sea víctima de eso, lo considero bueno para el país. Cuando, según usted, el presidente Samper, ¿sí sabía que hubo dinero del narcotráfico en su campaña? Sí sabía. ¿Participó en el manejo de este dinero? De alguna forma participó, no puedo entrar en detalles por la reserva de sumario, pero hubo una participación. ¿Lo coordinó? No puedo entrar en más detalles. ¿Encubrió la operación después? Hubo un encubrimiento después. Y ahora, según usted, ¿el presidente Samper debe renunciar? No me corresponde ni decirlo. Lo que yo hice hoy surgió de adentro, digamos, de mi conciencia. Yo me siento en paz conmigo mismo. ¿Pero qué le pedí al presidente San Pedro? El presidente debe actuar de acuerdo con su conciencia, pero pensando en lo que le conviene al país. Señor, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor.